están los chabones como locos, Marian. Mirá, qué tool, qué tool. ¿Eh? Lista para el picnic. Mirá qué lindas que estamos las dos, ¿eh? Hermosas. Los ejemplares que tenemos, papá, mirá, mirá los productos, mirá. ¡Qué desastre! ¡Qué lindo! Estamos todos como locos, festejando la primavera. Yo vengo de Palermo, está a full, repleto. ¿Qué pasa, milanesa? Tenemos un... ¡Carita nos dejó a milanesa! ¡Milanga! ¿Qué pasa, milanga? ¡Estás lindo! ¡Estás hermoso! ¡Estás hermoso! Y para terminar este look, che, te voy a poner unos anteojos que te van a quedar lindos. ¡Ah, bueno! Ahí está. Ahí están. Ahí está. ¡Esa! Bienvenido, milanesa. Bienvenido acá. Les cuento que hoy está el picnic. Los chabones me gritaban en la calle. Mamá, hacete una torta. Entonces yo dije, voy a venir a cocinar. No sé si la torta, porque es complicada la torta, hace mucho calor. Vamos a hacer pan. Pan para descargar esa energía juvenil, ¿viste? Tengo unos anilletes hoy. Mira, Marianeta. Una lista para amasar con esos anilletes. Mira qué anilletes que tengo, ¿eh? Los anilletes que pelé. Impecable. Voy a hacer como las nonas de antes que se sacaban los anilletes. Los ponían por acá. Los aretes me los dejo mejor. Qué lindo, esta pelambre. Está bueno. Me voy a poner el gorro. Gracias, Dani. ¡Esta! Me voy a poner el gorro. Están todos como locos, re exciting. Onda pasa muy rock and roll. Tenemos la combi que nos espera después para ir a dar vueltas por los parques. ¿Cómo la estás pasando en casa, mamita? ¿Te ves las pilas? Vestiste así primaveral. Ponete todo lo que tengas de color, de flores. Divertiste. Hoy día libre, podés si querés. Es más, te doy permiso si querés. Hoy, hermana, olvídate de los compromisos. Bueno, Luichi, está bien, no me persigas. Es día liberal, podés tener otro novio hoy también, por ejemplo. El día de la primavera se festeja todo. Muy bien, vamos a hacer el pan. Pan de campo, un pan tan rico para el piquiniqui que no te puedes explicar. Me voy a sacar las pulseretas. Empezamos. Mirá qué enamorada estoy el día de la primavera. Tengo la levadura súper fermenté. Harina 4-0, impecable la harineta. Hoy es día de primavera, así que pica. ¡Pum! Vamos a tirar sal acá. ¡Pum! Salsita. Vamos a poner, portate bien, vamos a poner la levadura que está refermenté. ¿Sí? Revolvemos y vamos a ir colocando un poquito de leche que le va a dar ese saborcito al pan, esa suavidad, y un poquito de agua fría. Ahí, un buen pan, te sacás todos los aretes, ¿eh? Para el piquiniqui te vas a lucir. Marianeta, vení, colocame más agüita. ¿Cómo va, Marian? Bárbaro, ¿llegaste sana y salva acá? Sí, llegué, los muchachos en la calle no sabés lo que... Te gritaban de todo. ¿Con este look? No, si estás hecho una loba. Estás matadora. Sí, totalmente. Más la masa, más agua, Marianita. No, déjame eso, pero... vos, pica. No meta mano. Entonces tratamos de unir todos los ingredientes y esto es para descargar la energía juvenil que tenés hoy. Yo sé que en casa estás hecho una flor o hecho un geranio también. Un pimpollo. Estás hecho un pimpollo, eso. Estos pelos es como que me molestan un poco, ¿viste? Me los tendrá que cortar, pero está todo bien. Una vez que la masa la tengo casi unida, que se me escapa por todos lados, la tiro a la mesada, ¿no? Con la harina que me sobró, con bol, con todo, y entonces ahí empezamos lo que es amasado. Tenemos, por las dudas, un poquitito de harina extra. Tratá de no dejar ninguna pelambre en los panes, ¿viste? Siempre recogidos. Eso te lo recomiendo yo. Harinita, tiramos un poco de harina, y lluvia hoy. Lluvia de harina. Y empezamos a amasar con polenta, a sacar... Agarrame el pelambre, que no me puedo mover, no estoy acostumbrada a esto. ¿Qué pasa, Luichi? ¿Estás? El pelambre. Estás re lindo con esas flores en el cuello, ¿eh? Te quedan... Qué lindos que están todos, ¿eh? Míralo, Tony, ¿eh? Pa' Tony se vino de Levante total. Esa camisa hawaiana. ¡Hoy, dijo! ¡Hoy me pongo la pincha! Sí, que vos estás re lindo, estás re lindo. Vos un poco de harina te da... ¿Sabes qué te pasa con la harina? Te da ese aire de hombre casero que ayuda a su mujer. Me gusta, te voy a bañar de harina, así te levantás unas cuantas. Fíjate, ahora se viene el golpe. La primavera hay que descargar la masa, toda la energía. Marian, dale unos golpes porque te veo que estás así como... Dale.
Otro Marian. Otro Marian. Otro Marian. Muy bien, Marian. Impecable. Entonces, le vamos a dar un último revoleo por los aires, la masa lista. Y la dejamos a la linda masa. Oye, primavera va a leudar por los aires, que no sabes cómo. La dejamos fermentar y ya tenemos una lista en el otro win. Acá está. Mira qué linda. La retiramos y la desgasificamos. ¿Eh? Significa que, mira qué linda masita, mira lo que es. Lindísima. Entonces, cuchillo. Agarramos un cuchillete. La partimos a la mitad. Hoy en el picnic te van a gritar, ¡diosa! Llévate este pancito, ¿sabes qué, no? Este pancito de campo así, lo vamos a dejar a que se cocine en el horno, así como es, con costra. Y te voy a contar una cosa muy secreta, que no se la cuento a nadie. Lo mojas con agua, María lo va a mojar con agua, y lo pones en el horno fuerte. Y se hace la costra y te da todo, todo suavecito por adentro. No sabes lo que es, pero te lo devorás. Y este otro, atenti, este otro pedacito es para aquel... ¿Viste eso? Hay alguien que siempre te querés conquistar, pero de cabeza, y que no hay caso. El tipo no la casa. ¿Viste que hay veces que no te casan la onda? ¿Viste que vos le querés dar y no sabes qué hacer para que el tipo te case la onda, que estás ahí muerta? Le pones una panceta grilladita. Este se lo regalás a él, ¿eh? En el día de la primavera. ¿Viste? Porque el hombre, en vez de regalar la flor, le regalás la panceta. Mirá qué bueno. Mirá como no, Piqui, estás en penitencia, bueno, pero te voy a dar un poquito porque siempre me ayudás. Tomá, está un poquito caliente, Piqui, ¿eh? Y le ponemos un corazón de fresco, de quesito fresco. Le vamos a poner. ¡Qué rico! Mirá qué hermosura. Y ahora lo enrollamos. ¡Opa! Mira este. Este es para el candidato, ¿eh? Le hacemos unos cortes. ¡Qué rico! Y le hacemos... A ver, un corazón me saldrá, Piqui. Un corazón. No, no me sale el corazón. Me sale medio... No. Un taquito mejor. Sí, chao. Chao. Lo mojamos al horno. Horno fuerte. Horno, al horno. Horno fuerte, horno fuerte. Le dejás más o menos unos 30, 40 minutos a que quede bien crocante, crujiente. Y fíjate cómo te queda acá, mira. Mira qué rellenito de pancita de queso. A ver, Piqui, ¿cómo está el pan? Vení. Vamos a convidarle a los chicos. A ver, a Milanesa, que quiere un poquito de pan, le vamos a convidar hoy. Bueno, gracias. Toma, Piqui, vos un poquito, come, que te viene bien. Vamos a notar la receta en este día primaveral. ¡Qué lindo! Langosta, baila, baila. Langosta. ¡Esa! Para el pan de campo, fermento, 50 gramos de levadura, 2 cucharadas de azúcar, media taza de agua tibia. Para la masa, 1 kilo de harina, 4 ceros, 30 gramos de sal, 2 tazas de agua tibia. Perfecto, y después le pones la panceta, el quesito, todo lo que quieras. Unas canastitas, pues, pero con chocolate, pues derretido. Para una canastita grande tienes que elegir dos sabores, como el granizado y el amargo. Después le pones el chocolate bañado arriba. Y después, en poquitito tiempo, pues se congela y lo rompes al chocolate con lo que es comer y listo. ¡Ahí tienes una carita deliciosa! ¡Me encantó! ¡Qué bueno el mensaje! Bueno, les cuento el mensaje que tengo acá. Feliz día de la primavera, Melissa dice, para vos y para todos los que están ahí. ¡Felicidades para Chicho, que festeja su 9 años de casado! ¡Aguante, Chicho! Desapareció Chicho. Muchas gracias a la gente del Club del Vino, que nos mandó unos vinos espectaculares y además nos invita a una degustación que hay. ¡Y comiditas! ¡Uy, vamos a ir al Club del Vino! No, vamos todos, prepárense, vamos todos. En Cabrera, al 4700. Víctor y Josefina de la Barría, nos encanta tu programa y me gustaría mucho que prepares algún postre francés. Oh, sí.
Escucha esta. Maru, feliz día de primavera. El otro día te escribí y no leíste mi mail. Espero que lo leas. Me llamo Mariana. ¿Me puedes hacer un favor? Pregúntale a Tony si tiene novia. ¿Qué edad tiene? Porque es un divino total. Y está re fuerte, loco. Una sonrisa contagiosa. Pero tu pelo. Mariana, le mandamos decirte que Tony es un hombre muy comprometido. Ya tiene un niño también. Bueno, le demos la revista de cocina de Utilísima. Te re quemé, Tony, mal. Revista de cocina de Utilísima, buenísimo. ¡Vamos! ¡La bárbara! Y acá tengo un platito muy rico de mi amigo Cristian Petersen, una cazuela de pavito. ¡Qué rico la pavita! Muy buena la revista de cocina Utilísima. Cómprenla y cocinen cosas re ricas. Ya nos vamos a la cocina porque el picnic continúa y los chabones no pararon de pedir cosas. No. Es como que, a ver, dame, si me hago una rosquita, ¿qué me puedo hacer con el pelo? Está. El gorro. Víctor, vení, que es mi peluquero que me mandó un ramo de flores muy lindo. Déjame que lo muestre. Vení, mira qué lindo. Víctor me pone el gorro. Mira cómo me pone el gorro. Vale. Déjame mi mantato. Me maquillan, me cuidan. Mira qué divino, ¿eh? Mira. El peinador de Roberto Giordano, Mira, Víctor. Maestro Víctor. Un abrazo, mira qué lindo que está. Yo después de esto lo desviste y me llevo la camisa que me encanta. Vamos a hacerla. Pastel de alcauciles. Hay problemas acá. Devuelva la pelota, viejo. Devuelva la pelota. No quiero tener problemas acá en el canal. Yo no fui. Bueno, vamos a hacer un pastel de alcauciles. Alcauciles, sí, ya sé que te da una fiaca terrible. Nada de comprar los alcauciles que vienen enlatados. Te vas y te compras un canasto, caja de alcauciles. Seguro que tenés ahí a tu hijo, a alguien. Che, ¿sabés qué? ¿Querés cocinar? Sí, vení a limpiar el cajón de alcauciles. Es el mejor trabajito que le puedes dar. Una vez que los tenés herviditos, así a la mitad, el trabajito también es muy lindo, porque ¿qué tenés que hacer con los alcauciles? Cuchillito, cucharita, pelás y le vas agarrando. Con las hojitas le vas raspando toda la parte que sirve. ¿Ves? Por ejemplo, todo esto que sirve, todo esto es el rellenito de los alcauciles que vamos a utilizar. Pelás un alcaucil y te querés matar, pero después que pelaste el cajón está todo bien, porque te sumaste una buena cantidad. Yo sé que da trabajo, pero seguro que a tu marido te lo reconquistás haciéndole un pastel de alcauciles. Mira, si estuviera el Bebo Granados acá del noticiero, ya estaría devorando. Mira qué rico que es el alcaucil, vení, picá. Mira el corazón del alcaucil. Corazón del alcaucil. Mira qué rico, vení. Te lo quiero dar de comer yo, vení. Vení a acercarte, piqui. Ahí está. ¿Cómo le hincó el diente, pica, le encantó? Bueno, ¿qué hacemos? La masa, hacemos una masa de aceite. Re crocante. ¿Qué pasa, Luigi? ¿Te pusiste celoso? Después te damos otro. Tranqui. Más acá hacemos, Luigi se está portando bien porque vino la familia completa, ojo el piojo. Acá son todos vivos, ¿viste? Los hombres, cuando están solos, hacen los cancheros. Está la mujer al lado y no huele una mosca. Harina 4-0, ponemos sal acá, muy bien. Ponemos por una taza, dos tazas de harina, media de aceite, no me soples la harina, pica, y media de leche. Entonces unimos esta masita, queda tan rica, crocantita, queda espectacular. Con la punta de los dedos vamos haciendo una masa, ¿eh? Esto es bien para la mujer moderna, ¿viste? Que de repente está apurada, no tiene ganas de trabajar la manteca. Mirá qué buena te queda la masa de aceite, ¿eh? Siempre con las manos, ¿sabes qué es bueno para practicar, para tener fuerza en las manos? Hacerle masajes a tu amante, a tu marido, a quien sea. Le haces masajes. Yo soy excelente masajista, ¿no sabes? No sabes lo que soy. Tengo una... Bueno, si quieres les hago un par. Ahí está. Bueno, ahora empezamos. Dale. Para unir bien la masa, como siempre, aplicamos un poco de violencia y de presión. ¡Pum! Y vamos uniendo. Esta más chiquita, no hace tanto ruido. O el mono se quedó dormido y no me puso los ruidos. ¡Tum! ¡Esa! Despertó. Ahí se despertó. Sí, es estamos de fin. Este bollito puede para una torta. Es un bomboncito. Es un bomboncito. Mira qué lindo. Este me lo llevo para casa. ¿No para mí? ¿Quieres darle un besito también? La ponemos a la masa de aceite en la tartera, ¿sí? La dejamos puesta y seguimos con los alcauciles. ¿Qué me apremian? Tengo un pelo, unas lanas. No estoy acostumbrada. ¿Te gusta? Votación. ¿Me dejo el pelo así? No. ¡Alcauciles! Ponemos la crema sobre los alcauciles, la cremita. Le ponemos queso. Vení, pique, sí, que ya te acercaste mal. Te acercaste mal. Ahí, bebé, tiene unos garfios, pica, tiene dos pinzas. Ahí, queso de rallar, bastante, en abundancia. Comedale un poco milanesa, Dani, por... Y a Tony, che, que está re relevante, Tony.
No. A Tony. No. A Tony que está, que se vino de Levante con la camisita hoy. Muy bien, la gallina se puso nerviosa. Le sacamos un par de huevos. Un poquito de sal, vamos a poner ahí una pizqueta. Pimienta, ¿eh? Qué rico esto. Mirá qué buena tarta de alcauciles. Simplemente mezcolamos. Ahí está, ponemos todo bien mezcladito. Fíjate qué bueno, los alcauciles súper ricos, ¿eh? Llevan trabajito, pero es tan rico que no te lo puedes perder. Entonces, prendemos el horno a full, ¿eh? Bien caliente. Horno parte baja. Un buen pastel de alcauciles se van a comer hoy. Una delicia total. Ponemos a full y ponemos el relleno de nuestra tarta acá. ¡Qué rico que va a quedar esto! ¡Qué rico! Voy mezclando todo bien acá en el molde, que quede todo bien mezclado. Impresionante. Y te voy a contar una cosa. María, ¿tenés algún huevo para mostrar un secreto? Sí, sí. Vení que te muestro una cosa re copada. Queda re linda. La gallinita. También, es para que le toque a tu candidato, a tu amor de... A mí me encanta darle de comer a los hombres así. Sí. ¿Viste algo rico? Porque te juro que siento que se les prende una luz de amor. Ahí, hacemos agujeritos. Mirá. Agujeritos. Acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un huevito en cada uno, ¿entendés? Esto se cocina en el horno y queda re copeti. ¡Wow! Queda re bueno, ¿entendés? Y después le ponemos la tapa y se cocina en el hornito. Queda re rico, re lindo. Queda un huevito mole, buenísimo. Mientras yo doy la receta, Marian va a estirar la tapa del pastel y se lo vamos a poner arriba. Y entonces tenemos el picnic re listo. ¡Receta! Para la tarta de alcauciles, la masa de aceite lleva 2 tazas de harina 4-0, 1 cucharadita de sal, media taza de leche y media taza de aceite de maíz. Para el relleno, 5 kilos de alcauciles, 300 gramos de queso rallado, 300 centímetros cúbicos de crema de leche, 3 huevos, sal y pimienta a gusto. Movete, movete, chiquita, movete. Si no me acompañas,
arranquete, arranquete bien. Acá está el micrófono que se me cayó. Se me zampó. Pero está todo bien. ¡Chao!